en sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Ese es el dolor que nunca se pierde. Estará siempre el dolor. ¿Qué es un tema prohibido en Ecuador? ¿O por qué el gobierno no quiere que hablen mucho del tema este? Primero, porque se devela ante la opinión pública nacional e internacional que estas zonas fueron desprotegidas por el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano. Son zonas abandonadas. Ya en el plano personal es muy complicado procesar que la pérdida de mi pareja, de mi compañero de vida, que su muerte de la forma más cruel que ocurrió haya significado el empezar a preguntarnos qué ocurre en la frontera.